La importancia de las diferencias que se dan entre la figura masculina y femenina radica en la consideración que debemos de tener como intérpretes, la cual va en relación directa al sexo del sujeto que ha elaborado los dibujos. Por ejemplo, un varón fuertemente identificado con la madre, además de dibujar primero al sexo femenino, le dará los rasgos de dominio que deberían corresponder a la figura masculina, como lo son un mentón pronunciado, tamaño superior, desarrollo muscular, etc. Pero esas grandes figuras femeninas, aparte de decirnos que el varón padece de una dependencia materna acentuada, también nos indican paradójicamente que se han sentido rechazados por ella, aunque sientan una gran admiración y no lo digan, o lo representen en forma indirecta. Lo normal sería que se dibujara primero la figura humana que corresponde al sexo del dibujante. Pero lo anteriormente expuesto lo contrarían los homosexuales, los egocéntricos, los dependientes de la madre o los muy enamorados. Ahora, si el varón pinta abundantes detalles en la figura masculina y dibuja a la mujer en tamaño pequeño, esto nos indica vanidad, engreimiento y una cierta superioridad ficticia sobre el llamado sexo débil. Al comparar la figura masculina y la figura femenina elaboradas en forma separada por un solo sujeto, podemos observar las diferencias que acabamos de estudiar. Estas diferencias podrían ser apreciadas de mejor forma si ambos dibujos fueran presentados en una misma hoja de papel.